Good morning, guys. Hoy es lunes y hace un rato que me levanté ya, tomé café y todo. Please, no jumping. Hace un rato, ahora ordené un McDonald's para ver si como algo porque no tengo ganas de ir para la cocina. Honestamente, ordené para mí para los niños. Son como las 12. Las 12:36. Ellos comieron desayuno ya. Yo no, yo solamente tomé café. Please stop. Stop. I'm sorry. En el plan de hoy es. Quería ponerme a lavar, pero como no hay mucha ropa sucia. No sé todavía. Maybe. Vaya a Target. Comprar algo. Y ya. Target. Hi guys, aquí estoy en Target y lo que vine a comprar no lo tengo en el carro todavía. No sé si me oyen con esta máscara y no es lo que yo vine a comprar. So, será llevarme esto y venir otro día. Que llegue a casa de tal, no hace tanto frío afuera, se siente como caliente. Digo, no tan caliente, pero no está tan frío. Compré un crimen de Starbucks, jabón de lavar, el cloro, papel de baño, unos Mason Johnson, como unos vasos grandes de vidrio, porque me gusta beber agua y el jugo y smoothie y ice coffee ahí, pero yo tenía como dos, pero se me rompieron y compré un paquete. Y ¿qué más compré? Creo que fue una afeitadora, un chocolate para los niños, por lo que en verdad yo fui a comprar, no lo tenían. Yo fui a comprar este body lotion de café con coco y el body wash. Y stop jumping, please. Y no, o sea, en el app salía como que estaba disponible, pero Luca, deja de brincar. En el app salía que lo tenían disponible, pero cuando yo pregunté a uno de los que trabajan ahí, a la muchacha en el pasillo, me dijo que no lo. Que si no está ahí en el estoy sofocada. Si no está ahí en el donde yo ponen lo cosas, es porque no está. Digo yo, y porque en el app sale, de la aplicación sale de tal, que ustedes no lo tienen aquí. Yo no sé qué decir. Yo lo que voy a quitarme todo esto, las y todo. Y voy a comer, digo a cenar, porque son las 5 y 6. 5. 5 y 6. Yo lo que comí fue hoy un McDonald's, temprano. Bebé, please. Ahora me voy a cenar, eso es cena ya, un mangú con salami. Y después me voy a comprar un Starbucks. No quise ni subir a Starbucks, honestamente, porque... No me fue los ánimos, porque a mí de verdad me gusta mucho esa crema y el body wash. Y no, déjame ir a cenar. Ay, bonita. También compré esta, la taza, compré el rito. Yo terminé de cenar, ahora voy a un chin de agua y voy a ver si ordeno el café un rato de Starbucks.
Buenas tardes. Welcome back to my channel. Hoy es martes. Ya está de tarde, son como una y algo. Dime, Lucas. Excuse me. No me siento un poquito bien, ¿no? Como decía, y Lucas me interrumpió como siempre. Hoy no me siento como un poquito como bien. Cuando ustedes, cuando le va a dar como esa gripe por dentro, así me siento. But anyways, me llegó un paquete de Fashion Nova. Y lo voy a abrir ahora. Estas son unas sandalias que yo... Con unas sandalias, son como unos heels, una zapatilla alta. Las hacen... No, perdón. Yo también ordené esta para ponérmela en Christmas. Y... 24, me la puse, pero me la puse nada por un ratito porque no sé, como que se rebalaba el pie. Ya, son 6'9". Si se ve, si la ven tan grande, son 6'9". Yo me pongo 8'5", pero esa es el 6 que tenía, so cogí esa. Esta yo creo que la cogí 8. Nunca baja eso, va, por favor. Esta yo creo que son... Pero yo te, estos paquetes yo los ordené justamente una semana. Ese lo ordené fue... Este yo lo ordené para la semana de... Que ya íbamos casi hasta 24, 25. Y decía que iba a llegar de que enero 10. Y llegaron antes. Esto también iba a llegar de que para enero. Y también llegó antes. Ese tinte hoy potente. Uf, está bien caliente acá adentro. Ey, bájate de ahí, por favor. Vieron qué linda, y miren cómo vino. Como una sobita. Pero la otra no trajo eso. Como diferente, no trajo eso. So, también el paquete vino. Te repito. Un dress, pero me lo voy a sacar ahora. Me voy a poner el jueves. O sea, el jueves me lo van a ver puesto. Es bien chulo. Es bien bonito, pero el jueves me lo van a ver puesto. Depende cómo me quede. Pero yo creo que sí me lo voy a poner porque me gustó mucho cuando vi en la página. Me lo mido. A ver si me lo mido y le enseño. Bueno, eso es todo por hoy. Esta es la... Yo no entiendo. Yo uso yo uso producto en la cara, pero yo no hallo que me hacen nada. Miren ese pibe, ya mira eso, mira. Me tengo que poner a recoger todo ese desorden que está ahí. Poner esa cartera donde van. Las colonias, ponerla aquí. Poner cada cosa en su lugar. Pero no hay ánimo ahora mismo. Tuve que salir al supermercado a hacer un poquito de compra porque no tenía mucha cosa en la casa. Entonces me oyen con la máscara. Pero ya hice la compra, voy camino para la casa. El delivery va adelante con la compra. El delivery. Ay, Dios mío. Está frío. Bueno, ya estoy en casa. Compré una compra, la desempaqué. Ahora estoy viendo la novela. Y voy a comer una sopa porque no me siento bien. Bueno, comí chino y también me como una sopa. Ahora me voy a dar un baño. Voy a tener una buena película que estamos viendo. Y después me voy a dar un baño y recortarme un poco. Si Lucas no viene a interrumpirme, pero esta mañana fui, eran como las 9, fui a hacerme el test para el COVID
y me mandaron para la casa porque habían 44 gente delante de mí. Me iban a mandar un mensaje cuando ya se está acercando, cuando esté más floja la fila. Y nada, estoy aquí esperando para después. Yo le mando un mensaje ahora porque te dan una opción que tú puedes mandar un mensaje para ver por dónde va. Y están por el 34, son las 11 y 5, creo que sí, las 11 y 5. Y nada. Pero yo tengo un Fendi, ok, yo no lo tengo. Yo maybe tenga como una gripe regular, como la que anda, como por el clima, por el frío. Y ya. Nos vemos ahorita. Bueno, hace un ratito chequeé. Son la 1 y van por 23 pacientes. Me imagino que en un ratito ya me van a llamar para que vaya saliendo para allá. Y nada, me tomé una vitamina D ahora. Y cuando regreso me voy a tomar un poco de té y un poquito de sopa. Hoy me llegó un paquete, pero lo voy a abrir cuando regrese. Porque no tengo como ánimo. No me siento bien. Lo que me duele es un poquito el cuerpo. Y me duele mucho la barriga. Pero fe en Dios de que todo va a salir bien. Ustedes saben que vamos a abrirlo porque fue. Carlos me compró unas cuantas cosas en Victoria Secret. Y yo estoy desesperada para abrirlo. Primero llegaron las colonias. Aquí están. Él me compró, creo que fue Panties también, pero no llegaron juntos. No se abre. Vamos a abrirlo porque yo estoy desesperada por ver Lucas, por ver cuál colonia me compró. Porque me la compró por Navidad. Un regalo de Navidad, pero vamos a ver cuál. Hay más colonia. Mami me trajo colonia de la Navidad. Y ahora tengo más. Esta no dice el nombre, pero estas son la caja donde viene la colonia. Dos. Vamos a abrirlo con esto porque la tijera no sé en verdad dónde la tiré. Yo tengo esto puesto por el cabello porque lo tengo medio feo. Creo que mañana me voy a peinar, depende cómo me siento. Ya mañana es 31 de diciembre. Último día del 2020. Nada, dale gracias a Dios que por lo menos estamos vivos, con salud. Esta es coconut. Él sabe que me gusta todo que tenga coconut. Este es coco. Sabe. Sabe. ¿Ah? ¿Qué quieres, papi? Esta huele diferente a la otra de coco. Todo lo que tenga que ver con coco para mí es bebé o vainilla. Vainilla, de vainilla. Esta es. Ay, Diego. Vainilla. Vainilla. Llamaron para que fuera a hacerme el test. Ahora estoy esperando el Uber que llegue. ¿Y ya? Bye. Hicieron el test. Eso no duele nada. Eso fue una coquillita ya. Ahora estoy esperando que la doctora entre.
los resultados. Me enseñaron un poquito el cuarto. Mi computer, mi coat, mi cartera, botas. Me manché el pantalón ahí con un poquito de, no sé qué. Ok, me fue bien el test. Gracias a Dios. Entré a Walgreens a comprar, sabes, tenían el body wash, que yo uso el lotion, bueno, más tienen el body wash. No, no se ve, no se me ve. Bueno, va a seguir chequeando a ver qué me lleva. Ok, I'm back. Diego, no. Diego, what happened? No iban a pelear ustedes. Diego, dime. Hey, todo salió bien, gracias a Dios. Yo lo que tengo es que estuve resfriado porque el sábado estaba bien frío. Yo no me abrigué bien cuando salí a hacerme las uñas netamente, pero estoy libre del COVID. No tengo COVID, gracias a Dios. Guapé, mi amor. You happy because mommy home. You happy. Ah, ah. You happy because mommy home. So, ellos me hicieron los dos swap en la nariz. Y después me hicieron otro de un solo lado. Y le se lo van a mandar al laboratorio para ver a diferentes resultados. Pero Diego, dime Diego. Dime Diego. Diego. Sit down. So fui a Walgreens. Y encontré mi body wash. Por encontré la lotion. Voy a tratar que de nuevo el domingo. Compré sprinkles. Compré 4, 2 para los niños. Y esta dos para mí. Y palo si quieren, no sé. Dime, Diego. I have a Dunkin' Donuts iced coffee. Diego. Sale, ¿no? Para el dolor de cuerpo, como un chingo en el cuerpo. Al termómetro. Son candy. Ese es like gummy ones. Pero Diego, deja de empujarme. Mentajol, gummy bear, and some chocolate. Okay. So, this is everything I got. Oh, and vitamin C, pero Carlos lo tiene, ya se está haciendo uno. Everything is okay, gracias a Dios. Ojalá que los otros resultados también lleguen bien. Porque pasaré un poco del susto. Buenas tardes. Hoy es jueves 31 de diciembre. Y Luca, como siempre, interrumpiendo. El plan de hoy yo tenía. Dime, Lucas. Tenía una cita a las 3. Pues ya son las 2, estoy tarde, ya no voy a ir. La cambié. Estoy esperando a mi amiga que viene a hacerme el cabello. Pues lo tengo amarrado así. Ya me lo lavé. Bueno, hoy limpié ayer en la noche. Cuando en la tarde, cuando llegué de la clínica, me puse a lavar. Me puse. Este broche que de Target. Me puse a lavar. Y ya hoy terminé la otra parte. Limpié mi cuarto, la sala, quité el arbolito, lavé el baño. Hice muchas cosas y por eso empecé el video un poquito tarde. Son las 2 y ya, no sé qué hora es, pero ya yo sé que son las 2. Bájate de ahí, caramba. Bájate que te puede caer. ¡Lucas! Bueno, recibí el otro paquete. Y de Victoria's Secret. Aquí está, son unos panties. Se ve así vacío. A ver si le puedo enseñar el logo, si se ve la dirección. Aquí está, Victoria's Secret. Son. Ellos ponen una funda tan grande para un poquito de cosas ahí. No lo voy a enseñar mucho porque son ropa interior. Cosas personales, pero hoy me siento un poquito más o menos. El cuerpo no me duele, por lo menos ayer me duele el cuerpo, hoy no me duele. Por eso tuve ánimo, me saqué ánimo, me puse a limpiar el cuarto,
a lavar. El reguero que tenía en el gavete ya lo quité. Y nada, para esperar el año nuevo con la casa limpia, pelo limpio, todo limpio. Y nada, sé todas las colonias que estaban regadas, las nuevas las puse el mismo. Ya, la cartera la dejé aquí porque la iba a usar hoy para la cita, la preparé y todo. Pero como ya no voy para ningún lado, la cambié la cita. Tengo que guardar todos esos papeles que eché ahí. O lo voy a dejar mismo por si voy una semana de nuevo. Los papeles, todo. Y sí. Good morning, guys. Happy New Year. Today is January 1st, 2021. Ay, Dios, yo estoy loca. Que este año venga con muchísimas bendiciones, salud, paz y armonía. Y que ese virus se aleje en el nombre de Jesús. Y demos la gracia a Dios que por lo menos sobrevivimos el 2020, que tenemos vida y salud y que todos estamos bien, a pesar con todo lo que está pasando. Y yeah, que este año venga con mucha bendición. Yo sé que si vienen muchas cosas buenas en el nombre de Jesús. Bueno, hay que decir mucho porque la gente daña los planes. Pero hoy es viernes. Vamos ahora para... ¿dónde quedamos? Para el Apple Store. Apple Store. Sí, para la tienda de Apple en Manhattan. A comprar... ¿cómo se dice? AirPods. AirPods. Sí, los AirPods. Para mí, porque el otro que tenía se dañó a un lado y ya llegó su destino. El destino que le llegó a eso están en Santo Domingo. La mandé a Santo Domingo. Y yeah. Estoy feliz. 2021. Oh my god, estamos en el 2021. Gracias a Dios. Gracias. Let me show you guys my outfit. Hay muchos regueros, pero para eso es que son los closets, para los regueros, so, perdón. Este es un top suéter de Hollister. El pantalón también es de Hollister. Bueno, no sé en qué lado lo dice, no sé. Mi old, que nunca se quedan. Un cardigan. I don't know, déjame ver cómo hago esto, pero. Mi pelo que está creciendo, gracias a Dios, pero me lo voy a cortar de nuevo. Esa pinilla ahí arriba me está... yo no sé qué yo voy a hacer con esta cara, pero... nada, viviendo. Vamos a ver cómo le muestro bien la ropa, ¿sí? Pero tampoco el brazo no me ayuda. Déjame ver cómo volteo la cámara. Y el suelto de Hollister. No tengo brasieres, pero... un cardigan. Y llevo... esto porque no ando con cartera por ahí. A ver, pantalón. Es como una leggings, pues son mejores también. Un conjunto. Pero, la quita. Nos vemos ahorita. Ok, we're back home. Como ya ven, tengo los AirPods puestos, lo estoy usando. Bolsa. What computer? Wait, let me finish this, ok? Vino en
en esa cajita, ustedes saben. Yo tenía otro, pero se dañó un lado y lo mi papá lo quería, que allá di que lo arreglan, no sé, Santo Domingo, y se lo mandé. Me cambié el poloche porque me dio calor el otro. Tajate, le tiene que andar prendido. Lo puse en este case. Y este es el que yo tenía con el otro. Y ya. Bueno, voy a dejar el video ya aquí porque siento como que muy largo y después seguro muchos de ustedes van a aburrir y no lo van a terminar de ver. Pero thank you so much. Muchas gracias para eso que se han suscrito y que también en mi video. Thank you. Muchas gracias. Nada, que tengan un feliz año nuevo. Cuando termine de editar este video, ya lo voy a subir, así lo pueden ver hoy.